Buenas tardes, Atlas, o lo más parecido. He intentado buscar una definición en la Wikipedia de más o menos qué significaría para nosotros los grados de libertad, pero yo creo que no son comprensibles lo que nos viene en la Wikipedia para poder realizar nuestros análisis. Vale, entonces a mí me gusta un poco definir los grados de libertad o los experimentos necesarios para que un experimento sea válido o que un contraste sea válido. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos 19 años. Si cogemos 5 años de estos 19, ¿será válido este experimento? Pues no, porque en realidad necesitamos tener una serie mínimo de años. Por ejemplo, para este experimento, que son los 19 últimos años anualizados de rendimiento de un sistema, pues podemos calcular su recta de regresión. Y en función de eso, dar una validez estadística a este experimento. Es decir, que si es diferente de cero o no. Y nos podemos creer de que durante 19 años podemos ganar dinero. ¿Vale? Eso es lo principal. ¿Qué pasa? Que por lo menos nos piden cuando hacemos una regresión lineal tener 15 grados de libertad. Quiere decir que si tenemos 19 y le tenemos que quitar un grado de libertad por el tiempo, pues nos quedan 18. Y por tanto podemos decir que sí es un experimento válido si nosotros estimamos para los 19 años. Quiere decir que nos podemos creer de que no tenemos una sobreoptimización, de que es un experimento válido, que nos podemos creer que la media, que vamos a ganar un 18% de media más o menos al año. ¿Vale? Para eso vamos a calcular la recta de regresión, para eso utilizamos estas librerías. Y aquí calculamos los diferentes datos que necesitamos, la X, la constante y la Y. Y en función de eso aplicamos en mínimos cuadrados ordinarios y estimamos los parámetros. Lo que nos da es un R cuadrado de 0,95, que es bastante alto. Una F del experimento de 374, necesitamos que sea mayor que 4, con lo cual es súper buena. Nos da un coeficiente de la X con un error estándar de 0,03, que nos da una T de Student de 19,357. Necesitamos que sea mayor de 2, con lo cual es magnífico. ¿Vale? Entonces nos permite decir que tenemos un experimento que podemos decir que es válido. ¿Vale? Y entonces nos podemos creer los resultados. ¿Qué es lo que nos podemos ver aquí en la distribución de los errores? Pues que hay una autocorrelación entre los errores. Quiere decir que por aquí hemos ganado menos y por aquí hemos ganado más. Vale, va en función un poco de los años. Y se nota perfectamente. Bueno, pues lo tendríamos que corregir, tendríamos que meter un proceso AR para que nos modifique y nos estime mejor nuestra media. Pero básicamente para el este que tenemos es bastante, no necesitamos más, ¿vale? Con esto lo podemos dejar tranquilamente. Otra cosa es que si lo pasamos a diario, vamos a venir aquí a diario y vamos a ver de este experimento que hemos hecho, la dimensión de cada. De cada grupo que tenemos, ¿no? Y que hemos estimado. Como hemos hecho un k-means, lo que hemos hecho es de 16 clusters, quiere decir que vamos a tener 16 clases,
de la 0 a la 15, y en función de, y vamos a ver que cómo están compuestos esos clústeres, ¿no? Aquí tenéis todos los datos para poderlo hacer. Es el mismo ejemplo que de antes, que tenéis otro vídeo. Y aquí tenemos los resultados, ¿vale? Pero vemos que tenemos aquí del 0 al 16 y 4.559 datos diarios. ¿Vale? ¿Y cómo se han repartido estos 4.559 datos diarios? Pues en el primer grupo, en el grupo 0, 360. En el grupo 2, 874. En el grupo 1, perdón, 874, quiere decir que es muy fuerte. Y así todos los demás hasta sumar los 4.559 que tenemos aquí actualmente. ¿Qué es lo que veo yo aquí? Pues que hay grupos directamente que yo retiraría. Este 136, este 126, este de 91, de 170, de 150, de 159. Posiblemente intentaría reducir el número de grupos, ¿vale? Para intentar buscar una que no se me perdiera tanta información. Intentaríamos por buscar 8 grupos. Vamos a intentar hacerlo con 8 grupos. Vamos a ver. 8 o 8 clusters. Cojo menos de 200 porque no me creo ningún grupo, ningún experimento que tenga menos de 200 en diario, ¿vale? Que no hemos ocultado desde el principio, vamos ocultando todo desde el principio. Vamos, tenemos tanto abierto que le cuesta, pero ya va. Tarda un poquito, pero enseguida lo tiene hecho. Mercado un errorcillo. Me imagino que es al cargar los datos. Efectivamente. Pues nada, kernel. Restart clear. Y kernel is kernel 1. Y ya no nos da ningún problema a la hora de cargar los datos. Muchas veces no sé por qué da últimamente ese error. Dice que ya tiene creado, como le cambiamos el close con C mayúscula por el close por el C minúscula, muchas veces le butea al data frame. Bueno, pues ya lo tenemos. Crea matriz, variable X, crea matriz, nos crea el modelo y vamos a ver cómo ha cambiado nuestro experimento. Por el número de les seguimos teniendo 8. Vale, 4.560. Nos da uno de 1.315, 700, 400, 527, 292. ¿Ves? Aquí podríamos incluso incrementar un poquito más el número de experimentos. Vale. Esto es el resultado. Vamos a verlo otra vez. Para cada grupo, cómo se comporta. Vamos a ver con el grupo 0. Quería que maximizara un poco más el gráfico, pero no sé por qué hoy no sale. El grupo 1 es bastante bueno, aunque tiene bastante volatilidad. El grupo 2 también es bastante bueno, nos coge esta última caída aquí, pero bueno, también tiene bastante volatilidad. El grupo 3 es caída completamente, sería negativo. El grupo 4 nada y no encontramos nada. El grupo 5 tiene la caída del año 2009 y no tiene nada más. El grupo 6 tiene una buena subidita, está bastante bien. El grupo 7, pues bueno, muy pocos datos, lo que veo. Y tiene la última subida, esta rara que ha habido del SP, que del SPI. Ah, que bien me he pasado aquí de número de. Le tengo hasta 16, le tengo que decir hasta 8, hasta 7.
0,7 y el total 8. Entonces vamos al el último, que es el grupo 7. Chequea. Checo. Tres, cuatro, cinco, seis y siete, ¿vale? Y entonces, en función de eso, pues construiría mi modelo, ¿vale? Pero ya tengo 200 experimentos en cada uno, mínimo. Me puedo dar una validez estadística y decir de que no estoy, que me puedo creer esta clase, ¿vale? Por ejemplo, podríamos decir que la clase 6 es positiva. Estoy apuntando aquí los datos para ahora sumarlos y ver los resultados. La clase 3 es negativa. La clase 2 positiva. La clase 1 positiva. Y me parece que la 0 también era positiva. Y la 0, pues bueno, pues está ahí. Coge la última parte. Pues nada, 1, 2 y 6 en positiva. Pues vamos a ponerlo a ver qué datos nos da. En positiva ponemos la 1, la 2. Vamos. Tengo tantas cosas abiertas que me tengo que plantear a quitar tantas cosas. A ver qué ha pasado aquí con este, que me han puesto ahí un markdown y yo no he hecho absolutamente nada. Vale. Entonces hemos dicho aquí la 1, la 2 y la 6. Aquí ya está, para no tener ningún problema, ponemos otra vez la 6 para todos. Tengo ya hecho para diferentes, para que no, como no todos son iguales, y esta es la negativa, que es la clase 3. Por si tengo diferentes grupos. Y entonces compra, venta, en compra he puesto clase 2, 1, 6, 2. Esto ya me lo calcula todo. Que me he quitado aquí. Ya me calcula todos los datos. Y vamos a ver los resultados. Pues esta es la curva que nos da. No sé qué pasa hoy, que no salen las curvas grandes. La verdad que da un buen ese. No está nada mal. Y ya vamos a ver el ratio SRP que produce. 0,68. El problema es que tiene de proceso, toque el tema de la volatilidad. No tienen, el problema de estos modelos es que no tienen en cuenta la volatilidad. Y entonces, pues bueno, pues ahí tendríamos que ponderar todo por volatilidad. Lo vamos a ver un poco el análisis estadístico que yo hago. Dice que un 95 perder un 0,4%, un 4%. Para una máxima pérdida, ah, mira, ahí ya sale en grande. Pero una máxima pérdida de un 20%, pues no está mal. El SARPE no es muy bueno, pero la pinta que tiene es cojonuda, ¿vale? ¿Qué debería yo operar? Pues lo más seguro que operaría vueltas a la media, es decir, si cae un 2%, un 3% sobre máximos, volvería a operar una reversión. Tiene pinta de eso, no sé. Me da que sí. Vale.
Y esto es más o menos los rendimientos por anuales. Quiere decir que en todos estos años, el problema está que gana también muy poco, que gana un 1,86, o sea, no llega a las dos veces en 18 años. Vale, pues eso también le implica bastante. Claro, tiene mucha volatilidad y eso también le limita en todos los sentidos. Vale, esto para que veamos un poco lo que supone dimensionar bien los experimentos, porque muchas veces jugamos solamente con datos del año 2015 al 2018 y no tiene ningún sentido, no nos es válido. Siempre tenemos que trasladar esto a un este anual para poder validar nuestros resultados, ¿vale? Y que podemos hacer las cosas más o menos bien. Si no, no tiene ningún sentido. Muy bien, pues muchas gracias. Venga, hasta luego.